Hola, bienvenidos a todos al día con el DNP. Estas son las noticias más importantes de esta semana. Desde la ciudad de Medellín y con la participación del director del DNP, Jorge Iván González, se llevó a cabo el quinto foro del tiempo correspondiente a la región conformada por los departamentos de Antioquia y el Eje Cafetero, Caldas, Quindío y Risaralda. El evento estuvo enfocado en las temáticas de seguridad, infraestructura y transporte. Allí se reunieron los gobernadores de los departamentos mencionados y representantes de los sectores para hablar sobre los principales proyectos de la región, la situación actual y los desafíos de estas iniciativas a futuro. No departamentalicemos el presupuesto, porque en cualquier proyecto importante de inversión confluyen todos los sectores. Y entonces limitar a un sector o limitar a un departamento pues nos hace perder la visión de conjunto. Lo que hemos insistido es grandes proyectos nacionales, carreteras, ferrocarriles, puertos. El DNP y la OCDE presentaron el informe sobre la igualdad de género en Colombia, en donde participó Juan Miguel Gallego, subdirector de Prospectiva y Desarrollo Nacional. En este evento, el objetivo fue situar las diferencias de género en los resultados laborales y educativos en Colombia, analizando los factores que contribuyen en este tema. El subdirector del DNP explicó las medidas que tiene el Plan Nacional de Desarrollo para disminuir estas brechas de género en Colombia. Retos y perspectivas del Programa Nacional de Jóvenes en Paz. Fue el tema central del foro en el que participaron representantes del gobierno, la academia y un invitado internacional. En este foro se debatió sobre los principales resultados que puede esperar la sociedad con este programa y analizaron la ejecución de estrategias similares en otros países. Además, también se debatió sobre la importancia de una buena metodología de focalización de los recursos. Recuerda que todos los jueves tenemos un nuevo seminario de economía y desarrollo a través del canal de YouTube del DNP. Colombia, potencia de la vida.